Oye, bonita, ¿cómo estás? Pues bien, pues muy contenta de que el día de hoy vamos a hacer otra obra, ¿verdad? ¿Mm? Siempre los papás de nuestro amigo Canguro fueron las personas que mandaron esta ayuda. Ahora nos vamos a concentrar en llevar a la señora de aquí atrás, que en el video vieron que ella tenía como una llaga en su pie, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en llevarla a un médico, ya que mandaron el apoyo y mandaron el dinero para que nosotros la llevemos a un médico. Entonces ya venimos por ella y ahora vamos a partir allá. Eso. Acompáñanos. Bueno, amigos, entonces ya escucharon ahí a Katy. La verdad es que nosotros seguimos con las buenas obras sin importar a quién ni dónde estén, ¿verdad? El día de hoy venimos acá a traer... ¿Cuál es su nombre, señor? Patrocinia Morales. Patrocinia Morales. Ok, miren, doña Patrocinia, miren, ella pues no sé qué enfermedad tendrá, pero miren cómo tiene el pie. Ajá, entonces, miren, y acá tiene una llaga, acá donde ella tiene la venda, ¿verdad? Y los dos pies pues ya se le inflamaron, el color cambió, entonces vamos a llevarla el día de hoy con un médico para ver qué le dice, ¿verdad? Y a ver qué tratamiento le dan. Ajá, entonces con el permiso de otros familiares de ella, pues nos la vamos a llevar y además también va a ir un familiar de ella. Va a ir un familiar de ella. La hija de ella que nos va a acompañar. Ajá. La hija de ella nos va a acompañar al médico donde vamos a ir ahora. Ajá. Y también el grupo de Cocoa nos va a acompañar por si las dudas, si dudan, va, entonces. Sí, es cierto. Como nosotros. Por malos entendidos también. Entonces, ajá. Queremos ser claros en todo y también queremos que ellos se sientan más en confianza, va. Bueno, entonces, vamos. Nos acompaña ahí solo con el debido cuidado, porque sí, está un poco delicado, ¿verdad? Señor, ¿cuánto tiempo usted tiene la llaga ahí? Tengo 2 meses ya. ¿2 meses? Oh, entonces ya nos comentó ahí que fue a un hospital público, pero a un centro de salud público, pero no le dieron resultados, ni qué tenía, ni qué medicamento, ¿verdad? ¿Ya no escucha bien o sí? Bien, pero yo pensé que... Ajá. Pero usted no sufre de ácido úrico. No sé qué enfermedad es usted, yo no sé. Entonces vamos a ver ahorita, ¿verdad? Porque normalmente el ácido úrico en la rodilla, en el pie, siempre se le hace llaga a las personas y siempre pasa eso, ¿verdad? Pero no sabemos, aquí no sabemos, no se puede decir si es eso porque primero los análisis, ¿va? Bueno, entonces, así nos acompaña, señor. Esto es gracias a los padres del Canguro. Entonces, ahí esperemos ahí obtener buenos resultados. Y si ustedes desean apoyarla de otra manera, pues muchas gracias, ¿verdad? Ya que nuestro objetivo es de que ella se cure. Y por supuesto, gracias al apoyo de todos ustedes. Y acá está también el personal del COCOE, que ellos saben bien cómo está el caso, ¿verdad usted? Sí, pues ahí como nos damos cuenta, ¿verdad? Ya ella lo dijo que ya 2 meses de estar con esa llaga en el pie, ¿verdad? Sí. Nos damos cuenta que tiene bien afectados los pies. Sí, y ella se ve que sigue trabajando, pues, o sea, haciendo los quehaceres y todo. Sí, el movimiento en la casa, pues siempre lo hace, ¿verdad? Pero primeramente a Dios y a las personas que se han preocupado por la salud de alguien que quizás no lo conocen, ¿verdad? Va, está bien, entonces nos vamos a ir ahorita a una clínica. Bueno, amigos, entonces ya estamos acá en la clínica. Acá está ella, miren, ve. Fuimos a Patulul, pero no encontramos ninguna clínica abierta, así de que decidimos venir acá a Nueva Concepción, que lo conocemos nosotros como nuestra palma, nuestra mano, ¿verdad? Y esperemos de que nos den buenos resultados el día de hoy para que ella se cure, ¿verdad? Miren cómo tiene el pie. Los dos pies trae hinchado. Cuéntenos, señor, de lo que le pasó, que le mordió el perro. Pero me mordió. Yo pues a sentar iba yo cuando sentí que, ¿qué si lo hago así? Estaba metido el perro. Cuando yo me sentí la mordida. Y de repente cuando yo me vi, me estoy corriendo sangre.
Mire, pero su pie ya estaba hinchado, ¿verdad? Cuando el perro la mordió. Sí, ya está así como que tenía. O sea que miren, pues. Primero, el pie, por razones que se desconocen, pues dice que ya han ido al médico y no le han dado resultado, no sabe qué enfermedad tiene. Y un día que estaban comiendo, como acá, pues normalmente los perros se ponen debajo de las mesas y ella, pues, metió la silla y el perro fue que la mordió. Entonces ya estaba hinchado, mala mordida, pues me imagino que pasó algo más. Mira para allá para que te vean. Para que salga en el Facebook, como dicen. Ay, mamá, la vida es bella, hay que reírse. Y estos jóvenes están haciendo algo altruista, algo digno de imitar, que viva Guatemala. Sí, ellos están haciendo algo digno. ¿Tú vives con quién, Madre Santa? ¿Con quién tú vives? Ah, con mi hijo. Yo sé que ella tiene mujer, mi hija está ahí viene uno. El problema es que él vive sola, no vive con nadie, ese es el problema. La concreta es que nadie sí te ayuda. Ellos, estos jóvenes están haciendo algo altruista y te van a ayudar. Sí, doctor. No tenga pena. Tranquilita, mamá. Ahí viene uno conmigo. Sí, pero ahorita no vamos a ver. Un segundito nada más. Vamos a ver, porque ya hace 2 meses, esto no es, yo pensaba que era ahorita. El pie ya lo tenía hinchado cuando le mordió el perro. Ya lo tenía, ¿verdad? Ya lo tenía. Cuéntale también que allá en el centro de salud le hicieron el lavado, sí, pero únicamente remendaron donde mordió el perro. ¿Qué le hicieron? Cuéntame. Y ahí nomás me costuraron y le pusieron puntos. A ver. Cuando te mordió el perro, escucha lo que te voy a decir, porque hay cosas que son garrafales ahí, pero... Ahora vamos a ver, no tenga pena, sí. Cuando te mordió el perro, te suturaron. Sí, así es. Sí, espérate, escucha lo que estoy diciendo. Cuando te mordió el perro, te suturaron, te pusieron puntos. Sí. Eso es grave, eso no se puede hacer. El que haga eso le quitan el título en el mundo entero, no sé qué carajo están haciendo acá. Eso no se puede hacer. Cuando es mordedura de perro, no se puede suturar. Está prohibido. Porque mira lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo que te susurraron. Te tomaron punto. Sí, ¿no? No. Eso está mal, hermano. No sé quién lo hizo, pero eso está malísimo. Eso está contraindicado. Tome aire por la nariz y vótelo por la boca. Abuela preciosa, ¿tú eres diabética, hipertensa, algo de eso? No sé, doctor, como está, porque yo nunca... Ok, te voy a medir. Es primera vez que ella visita un privado. Sí, hombre. A ver, ponme la manito aquí. Te voy a ver la saturación de oxígeno, ¿ya? Para ver cómo está el oxígeno tuyo en los pulmones. ¿Estás oyendo? Ajá. Él va a ver ahí. Vamos a ver, debe de estar por encima de 94 para que esté bien. La frecuencia cardíaca tiene 98 y gracias a Dios la saturación de oxígeno está en 98. Estamos de 15 años por ahí. O sea, el oxígeno en la sangre estamos bien. No hay problema con oxígeno en la sangre. Gracias a Dios. Si quieres se lo enseñamos ahí para que él vea. Esta es la frecuencia cardíaca y esta es la saturación de oxígeno. Espérate, mamá, no hace. Sí, saturación de oxígeno. Ahí estamos. Va. Ya está, hasta ahí estamos bien. Ahora bien. Otra preguntita, ¿tú eres alérgica a algún medicamento? Me dicen que no soy. Escúchame. Uh-huh. Pon atención acá. ¿Eres alérgica a algún medicamento? ¿Eres alérgica a algún medicamento? No. No, ok. A ver, vamos a ponerme un guante para ver lo que corta ahí. Vamos a poner para verte el pie. Bueno, entonces ella pues también tiene problemas al escuchar, entonces por eso es de que hay que hablar un poquito fuerte, ¿verdad? Vamos a ver aquí el piecito, mamá. Tiene una úlcera ahí, wow. Y tienes el pie, tienes inflamado el pie, tienes una úlcera sabrosa ahí. Ya, a ver el otro, madrecita, el otro. Despacio, no se apure, que aquí no se tiene apuro. Levanta el pie. Solo levántelo, con tranquilo, cuidado. Tranquilo, mamá, tranquilo, ven. Ahí está. Ya puede bajarlo, mamita. ¿Tú no eres diabética? No sé, doctor, lo que hace mi hija. Usted es diabética, ¿por qué no está en tu herida? No, eso no tiene que ver nada.
Solo tiene que ver la saturación de oxígeno. Si no hay azúcar, no dicen también. Ajá, ¿tú desayunaste ya? Sí, doctor. ¿Almorzaste ya? Sí, doctor. Ajá, mi semen postprandial. Te voy a hacer una prueba de azúcar. Te voy a hacer una prueba de azúcar a ver cómo estás, ¿oyó? ¿Tu mamá, tu papá están vivos? ¿Mamá, papá? No, doctor. ¿Ellos padecieron de diabetes o algo de eso? No, de enfermedad murió mi mamá. ¿De otra cosa? Sí, solo mi papá tiene, pero solo mi papá te mantiene también. Ah, ¿no padecen de diabetes? No. Yo le voy a hacer una prueba por si acaso, ¿verdad? Lo que pasa es que mi papá sí está con las canillas como estoy a mí. Sí, claro, voy para la mamita linda, espera. Mire, pues, usted dígale todo lo que usted siente. Así el doctor va a saber, ¿verdad? Sí. Porque si no le dice de que si usted se queja de algo, entonces él no va a saber específicamente. Dígale el estómago. Sí. Miren, ella también tiene inflamado el estómago. Sí. Ella desconoce. Vamos a hacer una prueba de azúcar y vamos a ver cómo está, ¿verdad? Para estar bien, tiene que estar menos de 140 para estar bien, ¿ya? Vamos a ver. Hay que meter el antibiótico. A ver un momentico. Tranquilita, déjame la manita tranquilita ahí. Que también se le inflamó el estómago eso. Sí, no, ya tiene muchas cosas. Vamos a ver lo que tiene ahorita porque la medicina es de los libres, muchachos. Sí. Y ya tiene millones de cosas. Por favor, este. Por favor. Por tener la sangre a la mitad de prueba. Vamos a ver. Efectuando la prueba. ¿No crees desde aquí, mamá? Yo te puedo mandar medicina para nosotros. Sí. Glucosa sanguínea, 107 miligramos por decilitro. Estamos perfectos, no hay diabetes, ¿verdad? No hay diabetes. No hay diabetes. Adiós. Gracias a Dios. Está entera, me pasa que la pobreza, eso es lo peor que hay, esa es la peor enfermedad que hay en el mundo, cuando las personas no tienen alimentación, no tienen nutrición, no tienen vitaminas, minerales, una pelicón, ya es problema. Tiene que tener por inyección también, todo. Sí, mi amor, mira, escúchame bien, yo no te puedo dar medicina para todo, porque si no, yo te voy a decir más, ¿a ti te da acidez? ¿Te da acidez? Sí. Bueno, vamos a ver una cosa, no te puedo, te vamos a tratar por el pie porque fue, por eso fue lo que viniste. Ahora te vamos a decir, esto no es que te lleve, yo te voy a enseñar. Básicamente vinieron por el problema del pie, ¿no es así? Ok, entonces para el pie, para que te acabe de sanar, serían estas inyecciones. Esto tú lo compras donde tú quieras, yo te estoy enseñando, ¿verdad? Donde te ayuden ellos, porque ya llevas tiempo así ya. Deberías de ponerte un bulbo intramuscular diario, si puedes, por 7 días. Esta, una diaria por 7 días. Tú la compras donde tú puedas. Número 2. Esto que está acá es una diaria por 5 días. Una tabletita diaria por 5 días para ayudarte más a esa cosa que está ahí. Y esto, porque tú tienes problemas digestivos y esas cosas para acá, porque no te puede dar tanta medicina, a las personas mayores no se le puede estar dando tanta medicina. Obviamente después hay que desparasitarte, darte vitamina, pero eso no es el problema. Ustedes vinieron por el problema del pie, ¿no es así? Ok. Ya después se verá. Esto es una cucharadita, digamos en la mañana, después de desayuno, una cucharadita en la tarde y una cucharadita en la noche. ¿Va? Eso es lo que tiene, tienes una úlcera. Tienes una úlcera en el pie. Y no eres diabética, y la presión está de 15 años, está perfecta. Tiene la presión 120, y ni los jóvenes tienen así, 120 con 80. La frecuencia cardíaca también está en 80, o sea, todo está normal. Lo único que tiene es el problema de la úlcera. Esto lo que te va a ayudar es a secar, a sanar la úlcera, ¿verdad? Y esto es para los trastornos digestivos. Obviamente después hay que darte, ya te lo dije, el parasitante, vitamina, pero eso no es el problema, el problema es la piel, ¿verdad? Esto vale a 60 cada inyección, esto vale 1.30 y esto vale 50.
ahorita yo le voy a regalar la consulta, no le voy a cobrar un centavo, no me debe nada, ¿ya? No me debe absolutamente nada. Vamos a hacerlo por el amor a las cosas, como siempre, pero si usted quiere llevarse algo, usted sabrá. Ahí estamos, hermano, no me debes nada. Vamos gracias. A ayudar a la abuelita. Ok, entonces ya escucharon acá y sí. La verdad de que gracias también al doctor, ¿verdad? No, por echarnos. Si ese es mi trabajo, yo te tengo fe mucha en Dios y he ayudado a mucha gente. Sí, yo gracias, cubano, gracias. Guatemalteco. Cubano. Cubano, guatemalteco. Oh. Ciudadano, guatemalteco. Tenemos muchos seguidores de Cuba. con mucho amor, ¿verdad? Ok, entonces. Ahí no me debes nada, yo estoy haciendo también. Usted está ayudando, yo también tengo que ayudar. Gracias, gracias. Eso es todo. Entonces, vamos a comprar la medicina. Cuando puedan, ajá. Donde quieran la pueden comprar. No, no que sea aquí, donde ustedes quieran la pueden comprar. Ok, entonces nos vemos en un próximo cuando video, cuando amigos. Cuando quiera, aquí estamos a la orden para servirle. ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? Soy Chapín. Soy, qué bueno, está bueno eso. Uh-huh. Sí lo he oído por ahí, soy Chapín. Sí. Uh-huh. Está bien, vamos a seguirle entonces.